loco, la enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo está loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decirles cómo entró a mi cabeza esa idea por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún... Quería mucho al viejo. No me había hecho nada malo, no me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante a los buitres, un ojo celeste y velado con una vela. Cada vez que lo clavaba en mí, se... Así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, tú ya pudiste ver con qué ave me acostumí. Con qué cuidado, con qué previsión. ¿Con qué disimulo me puse la obra? Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo tirarme la puerta de su puerta. Y la abría muy, muy suavemente. Y entonces, cuando la aventura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantamos la linterna sorda. ¿Sorda? Sí. Cerrada. Completamente cerrada. De manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. Sí, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevó una hora entera introducir la cabeza completamente por la abertura de la puerta. Tenía la cabeza completa dentro del cuarto. Prendía la linterna cautelosamente. Sí, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que justamente a las 12 yo iba a mirarlo mientras dormía. Al llegar hasta la noche, procedí como yo creo que usted le quedó acostumbrada a abrir la puerta. El minutero de un reloj se movía más rápido de lo que se movía animal. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes antes de esta idea, y quizás no yo, porque la sentí moverse repentinamente en la cama. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente. Suavemente. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, ahondando de mi espantoso pecho los terrores que me enloquecían. El mundo que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo. Y le tuve la... Pero me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer momento cuando lo escuché en la cama. Había tratado de decirse que aquellos ruidos no eran nada, pero sin conseguirlo pensaba. No es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano porque la muerte se acercaba a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Explotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de Wilmer. Estaba abierto de par en par. Yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, con un azul apagado y con aquella horrible tela que me lavaba hasta el tuétano. Sin embargo, ni siquiera podía verle ni la cara, ni siquiera el cuerpo, así que apunté con un haz de luz hasta el punto del grito. No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es tan solo una excesiva agudeza de mi sentido. En momentos aquellos, creía escuchar un sonido apagado y venturoso, como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Era el latir del corazón del viejo, y aumentó aún más mi furia. Igual que el sonido del tambor, estimula el brazo encerrado. Y en ese momento me contuve y me quedé callado, apenas se respiraba. Sostuve la linterna de tal manera que no se moviera, intentando afirmar el haz de luz sobre el ojo del viejo. Entre tanto,
El infernal late en el corazón y iba en aumento. Latía cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Momento. El latir del corazón crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Pensé que aquel corazón iba a estallar, hasta que una nueva sensación se apoderó de mí. La hora del viejo había llegado. Tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía